Este lunes, 1 de febrero, inicia el año escolar en Bilby, lo cual eso no será posible para el Colegio Niño Jesús, pues su estructura quedó en escombros después de que hace 3 meses azotaran los 2 huracanes Eta e Iota en el Caribe Norte del país. Creemos que no vamos a poder iniciar si el primero, ¿verdad?, sino hasta el 8, porque estamos haciendo reparaciones o más bien adecuando las aulas para iniciar el 8. Sin embargo, no es el único, pues son muchos los centros educativos que no cumplen con las condiciones necesarias para este año escolar. Este colegio, el año pasado, en 2020, así en estas condiciones estaban dando clases. Sin embargo, con el COVID cerró, pero bueno, cuando vino los 2 huracanes, pues lo devastaron totalmente. Y pues este año pues no se sabe todavía si van a impartir clases. Ya vamos a clases. Vamos a clase al ciclo escolar de victorias de la educación este lunes, 1 de febrero. Aunque las autoridades centrales anuncien que están preparados para iniciar el año escolar sin problemas, la realidad para los porteños del Caribe Norte es otra. Desde la ciudad de Bilby, Puerto Cabezas, les informó Georgina Vargas.